la Asamblea Departamental Arley pasaron varias cosas, y entre ellas, pues, el informe que estaba presentando el representante, el vocero, en este caso el vicerrector de la Universidad de la Amazonía, frente a la pregunta o a la invitación que hacían los diputados del por qué no han iniciado esas labores de clase en este año 2022, si desde el año pasado se aprobó una estampilla pro universidades, se está haciendo un recaudo, la gobernación ha cumplido con, digamos, los compromisos que tiene frente al tema de disponer de un lote. Un recaudo que ya sobrepasa los 200 millones de pesos. Imagínense, más de 200 millones de pesos que están listos para que ellos puedan comenzar entonces con esa oferta de educación superior en el departamento del Guaviare, y la pregunta es, ¿por qué no ha pasado nada? ¿Cómo le fue al vicerrector? No se ha iniciado. Sí, señor. Precisamente ayer el vicerrector, en una intervención que hizo frente a los diputados, pues presentó ante la Asamblea las razones por las cuales esta institución de educación superior pues no ha iniciado esas labores académicas aquí en el departamento del Guaviare. Pero esas respuestas no dejaron nada satisfechos a los diputados y pues a aquellas personas que estuvieron allí pues muy pendientes de lo que de las razones que iban a presentar los la universidad para el no haber iniciado esas clases aquí en el departamento del Guaviare. Es el licenciado Javier Martínez, vicerrector de la Universidad de la Amazonía, pues quien explica el por qué aún no han comenzado. Quiero empezar agradeciéndoles todo el trabajo, la disposición y las decisiones acertadas que han tomado para que la universidad pública pueda llegar al departamento del Guaviare. En este caso, con la Universidad de la Amazonía. Quiero decirles que si en algún momento quisiéramos buscar un culpable, no creo que haya más culpables que la pandemia. El ministro de Educación, Alejandro Gaviria, el 7 de noviembre de este año, manifestó que hay más de 4.000 procesos de registros calificados represados en el ministerio. Y eso ha hecho que trámites como las condiciones institucionales que nosotros ya realizamos como Universidad de la Amazonía para la sede del Guaviare no hayan terminado su proceso. Yo, en calidad de vicerrector académico y entendiendo la observación que hace el presidente de la Honorable Asamblea, tengo toda la responsabilidad de carácter académico en la universidad. Y por ende, si es importante la figura del señor rector acá, también les puedo decir que en calidad de autoridad académica puedo rendir cuentas de todo lo que sucede en la universidad, porque trabajamos en términos de equipo, trabajamos en una articulación constante y cualquier compañero, por eso Eduardo hizo la intervención hace un rato mostrándole todo lo que hemos hecho en el departamento, no porque no lo conozca, sino porque tenemos líderes y cada uno trabaja de manera articulada contra las dependencias. En ese orden de ideas, el decreto 1330 del 2020 modifica muchas de las condiciones que venían en los decretos anteriores para la creación de una institución de educación superior, para el registro calificado de un programa académico en cualquiera de las sedes o cualquier otra parte del país. Y esto, aunado con el acuerdo 02 del 2020 del CESU, pues generó unos cambios radicales en todos los procesos que las universidades, tanto públicas como privadas, tenían que realizar. Luego, la pandemia generó que muchos procesos de visitas tuvieran que hacerse virtuales. Logramos que la visita de condiciones institucionales para San José del Guaviare se hiciera de carácter presencial. Y aquí estuvieron los dos pares del ministerio. ¿Cuáles son los trámites que la universidad ha estado haciendo? Primero, la creación de la sede. No podíamos venir acá a hablar sin tener un estudio de factibilidad que mi compañero les mostró en detalle todos los elementos que se habían tenido en cuenta. Estudiantes, profesionales, sector productivo y demás actores. También, en
en el 2020 de diciembre tuve la oportunidad de reunirme con algunos de ustedes, hacer parte de todo ese trabajo de identificación de condiciones que nosotros inicialmente teníamos que definir para poder llevar al Consejo Superior una propuesta de creación de sede. Y así se logró en el Acuerdo 70 del 2021 del Consejo Superior de la Universidad de la Amazonía. En este sentido, hemos seguido trabajando en función de qué, de que la sede sea una realidad. Yo sé que ustedes, y obviamente señor presidente y señores diputados, diputadas, hay una responsabilidad muy alta cuando uno maneja recursos del Estado. Nosotros también lo hacemos. Y nosotros buscamos que en ningún momento el profesionalismo y la personalidad de cada uno de los integrantes de la universidad se vea manchado por un acto que no tuvo mala fe, pero que no quedó bien normado en términos de los recursos financieros. Entonces también entendemos y somos conscientes con la responsabilidad que nos caracteriza como un actor social, al igual que ustedes, que en ningún momento podemos darnos esos motivos para que los entes de control lleguen a revisarnos y de pronto salir mal librados. Nunca ha sido la intención de la Universidad de la Amazonía involucrar a demás personas e instituciones para que lleguen a esas situaciones. Bueno, ahí estaban entonces las explicaciones que entregó el vicerrector de la Universidad de los Llanos, el licenciado Javier Martínez Plazas. Pues estas declaraciones que hizo allí ante la Asamblea Departamental, pues no dejó nada contento a los diputados y pues algunas personas que del área de educación, que estaban muy pendientes allí de ese informe que seguramente se esperaba pues fuera mucho mejor para mitigar un poco pues esa preocupación que hay en el departamento del Guaviare por la no presencia aún de esta universidad aquí. Pero venga, estamos hablando de que ya estamos a puertas incluso de 2023, ya estamos en el 2022 y seguir hablando de que la pandemia es la responsable de que hoy no hayan avanzado en estudios, de que no hayan avanzado en todo lo que tienen que hacer antes de llegar al departamento del Guaviare, pues esto realmente deja mucho, que pensar. Claro. Entonces, en el compromiso que tiene la universidad para acelerar ese tipo de procesos académicos que ellos mismos son los que tienen que hacerlo, no depende de nadie más. Es decir, las condiciones en el departamento, se supone, y según lo dice, están dadas. Se claro. Han cumplido con el recaudo, se ha cumplido con las disposiciones por parte de la gobernación, la Secretaría de Educación y demás, y entonces el estudio y todo lo que se tienen que hacer de ellos al interior de su universidad. ¿Qué pasa? Ese es entendible la inconformidad de los diputados porque total. También hicieron lo propio en aprobar las ordenanzas que permitían esto. Y es un tema que muchos se preguntan si fue tan cacareado que ha pasado. Claro. Pues ahí dan unas explicaciones del tema de pandemia, pero pues hablar hasta ahora de ese tema es como... Pero es decir, ya estamos 3 años, 2020, 2021, 2022, todo, porque ya estamos a prácticamente un mes de que se acabe este 2022, un mes y medio, y entonces seguimos hablando de que la pandemia fue la culpable de o sea, esto no... Fue el único culpable que encontró el licenciado Javier Martínez. Sí. Bueno, escuchemos qué dicen los diputados. No, pero escuchemos primero, Laura, algo ¿qué pasa con los recursos? Con los recursos que ya se han recaudado, que lo que se tiene proyectado son 250 millones anuales, de los cuales ya se han recaudado alrededor de 240. Estampilla Pro Universidad de la Amazonía. De la Amazonía, exactamente. Son esos recursos que se recaudan para ese fin. Pero el licenciado Héctor Eduardo Hernández, que es el coordinador del programa de ingeniería agroecológica, pues dio a conocer las razones ante la Asamblea, el por qué no se han invertido esos recursos. ¿Por qué no se han ejecutado? Se han ejecutado porque así lo hemos proyectado. Hemos proyectado tener los recursos de esta vigencia para sumarlos a los recursos de la vigencia del segundo año y poder realizar los procesos de dotación que yo mencioné al inicio, porque necesitamos tener una biblioteca dotada, necesitamos tener las salas de cómputo dotada y necesitamos fortalecer los temas de investigación y docencia en los laboratorios. Entonces, en este momento nosotros tenemos esos recursos.
Los recursos con los que hemos trabajado este año son los recursos propios de la Universidad de la Amazonía, entonces ahí se empieza a dar respuesta a la pregunta que nos hacían de qué es lo que aporta la Universidad de la Amazonía. Entonces nosotros tenemos los recursos con los que funcionamos en sede Florencia, esos recursos se han destinado y así lo ha indicado el Consejo Superior Universitario, se ha hecho apropiación para sede Guaviare, entonces estamos en este momento funcionando y todas las acciones que se han hecho en torno a las condiciones institucionales son recursos propios Universidad de la Amazonía. Eso es lo que plantean, que están funcionando con recursos propios de la universidad. Pues claro que tienen que funcionar con recursos propios. Porque dice que no, pues obvio, porque aquí no están haciendo nada, básicamente en el departamento del Guaviare. Pues claro que tienen que funcionar con recursos propios, ¿no? Uno no se entendería entonces que usen recursos del Guaviare para trabajar en Florencia. Eso sí. no tendría sentido. De acuerdo a lo que manifiesta Héctor Eduardo Hernández, es que estos recursos que ya se han recaudado de la vigencia 2022 serían sumados a lo que se recaude en la vigencia 2023 para iniciar ellos la operación acá en el Guaviare. Claro, que son recursos que van destinados a estudios de investigación y bueno y otros asuntos que tienen escuchemos que ver con a los la diputados parte yo quiero escuchar a los diputados a ver qué sí, es sí. lo que dicen y sentido, cuáles son esos sí, cuestionamientos. En ese sentido, pues quisimos escuchar a los diputados, quienes nos expresaron su inconformismo total sobre lo expuesto por la Universidad de la Amazonía. Contarle pues que fue un ejercicio de la Asamblea Departamental en el cual nosotros queríamos como Asamblea darle información a nuestra comunidad del proyecto que nosotros mismos aprobamos como diputados acá en el tema de educación. Obviamente que ese fue un proyecto muy apasionado tanto de la Administración Departamental como de otros diputados para poder brindarle a nuestros jóvenes la oportunidad de profesionalizarse y de recibir conocimientos importantes de acuerdo a las áreas que ellos desearan. Pero la verdad, hoy en el informe que nos dieron, pues la Universidad de la Amazonía no ha respondido con los compromisos que hizo ante la Administración Departamental y ante la Asamblea Departamental, donde nosotros aprobamos lo de la proestampilla universitaria, se hizo una serie de ejercicios importantes para poder lograr esto, se dieron unos terrenos importantes para la construcción de una estructura para la universidad donde tuvieran equipos y tuvieran algunas cosas que le facilitaran a los estudiantes cumplir con esa misión de poder llegar a ser universitarios en esta universidad tan prestigiosa como es la Universidad de la Amazonía. Esperamos unas respuestas importantes para que todo esto se pueda lograr, porque la verdad hoy no hay resultados de parte de la Universidad de la Amazonía. Muy preocupado porque nosotros dimos todo de sí en la asamblea, aprobamos la donación del lote, aprobamos el tema de la estampilla para que se hicieran todos los temas y pues había un compromiso en la universidad de arrancar clases desde hace ya dos semestres y no lo hicieron. Hoy quería que nos dieran una respuesta importante de cuándo van a iniciar obras académicas, digámoslo así, y pues básicamente vemos que no hay nada tampoco para el año entrante, porque lo que están solicitando es que puedan haber unas buenas instalaciones o adecuaciones que se van a hacer en la CR mientras se construye la sede de la universidad en el lote que se donó, pero hasta ahora hay un proyecto aquí por la Secretaría de Educación para hacer las adecuaciones y luego vendrá una inversión de ellos para el tema de la dotación y pues vemos que, como lo decía mi colega Cifuentes, no hay una claridad sobre el tema. Básicamente creo que el año entrante se va a ir en eso y de pronto el otro año tendríamos la posibilidad de que los hijos del departamento del Guaviare puedan estar en una o dos o tres carreras que son las que nos ofrecen de manera presencial, pero hasta el momento pues queda uno con un sinsabor porque básicamente se nos fue esos tres años de gobierno y no se arranca con lo esencial que era la cátedra universitaria presencial en el departamento. Darle, créame que quedamos preocupados. Hoy yo esperaba que la universidad definiera una fecha de cuándo inician los programas de pregrado en el territorio y lo que ellos dicen es que pues de acuerdo a la trazabilidad que llevan y de acuerdo a lo que requieren para, digamos, iniciar clases en el departamento, se requiere primero unas instalaciones apropiadas, se requiere, digamos, de una posibilidad de un sitio donde puedan iniciar las clases los estudiantes y al día de hoy no hay dónde. La administración manifiesta que hay la posibilidad de arreglar unas aulas en la institución educativa, la CDR, pero
hasta ahora está el tema del proyecto y el tema, digamos, de que solicitan facultades a la Asamblea Departamental. Es preocupante, preocupante que la Asamblea ha dado las herramientas necesarias, ha aprobado ordenanzas para el tema de donar el terreno para la Universidad de la Amazonía, ordenanza para crear la estampilla pro-universidad, pero hoy no se ve ningún avance en real, que lo que buscamos es que ya inicien las carreras en el territorio y aún no, no se ve en este momento la ley. Y hoy, ya terminando 2022, lo más probable es que el otro año no esté la universidad, digamos, dando los programas de pregrado en el territorio, porque, digamos, no se ha planeado, no se ha organizado de la mejor manera, y lo que queríamos y lo que la Asamblea pretendía era que se hiciera lo más pronto posible, se hiciera bien y que diera, digamos, esa posibilidad de estudio para todos los estudiantes del departamento del Guaviare. Bueno, ahí está entonces, Laura, como se puede escuchar, nada satisfechos los diputados pues con este informe presentado por las directivas de la Universidad de la Amazonía el día de ayer, pues en esta citación, o mejor invitación que se hizo por parte de la Asamblea Departamental, pues a las directivas de esta universidad aquí en el departamento del Guaviare. Pues estamos a la expectativa de lo que se pueda esperar para el año entrante, como lo manifestaba el diputado García, pues esperemos que ya para el año se puedan los muchachos estar ya ingresando pues a esas carreras que están a la expectativa de tener por parte de la universidad. Vamos a escuchar también los apartes de su concepto del diputado Yamid Vanegas, quien también se mostró insatisfecho por este informe y también hizo referencia a un proyecto que se ha presentado a la asamblea solicitando pues se aprueben en más de 9,000 millones de pesos para ser invertidos en unas adecuaciones en la CDR, precisamente dando respuesta haciendo una sugerencia al secretario de Educación Departamental el día de ayer en la asamblea. Realmente estamos decepcionados y por mi parte muchas de las dudas que tenemos en cuanto a la Universidad de la Amazonía aquí en el Guaviare, pues no fueron dadas, no fueron aclaradas por parte de los integrantes que vinieron a plenaria hoy acá en la Asamblea Departamental. Y nos preocupan temas como los siguientes. Cuando llegaron nos vendieron la idea de que teníamos que aprobar el terreno porque la universidad ya iba a llegar al departamento del Guaviare, que se iban a adecuar unas instalaciones, lo cual no fue así, ya se va a terminar el cuatrenio y ni siquiera hemos empezado. Ahorita nos van a enviar un proyecto donde requieren 2.900 millones de pesos para hacer unas remodelaciones en la institución educativa CDR, 2.900 millones de pesos para unos salones. Cabe recordar que en el año 2020 el gobierno nacional, por medio del Ministerio de Educación, invirtió en esta institución 14.021 millones de pesos. ¿A qué vamos, Arley? ¿Cómo no van a haber salones que estén adecuados para que pueda la universidad dar clases allí en la CDR? Sin necesidad de despilfarrar esos 2.900 millones de pesos. Y ahorita nos vienen a decir que si no se invierten los 2.900 millones, pues la universidad no va a empezar a dar clases.